sufrieron heridas y permanecieron en la escena. La víctima, Félix, fue transportada al Hospital Regional de Orlando, donde lo declararon muerto desafortunadamente. Cabe destacar, compañero, que esto ocurrió en horas de la noche ayer sábado, alrededor de las 10 de la noche, según el reporte de los investigadores. Este lamentable incidente ha dejado una persona muerta. Estamos hablando de otra víctima más que se suma a la lista de los múltiples incidentes de esta índole que se han reportado en el pasado dentro de esta zona. Por cierto, más temprano estuvimos hablando al respecto con personas de esta ubicación. Vamos a escuchar lo que manifestaron. Aquí hay un pueblo